Gracias por permitirnos estar aquí en esta oficina, acompañado con los líderes de otras comunidades, y nos sentimos como motivados de poder saber que hay gente que le interesa el tema indígena. Yo soy una autoridad del pueblo Qom, de la provincia de Formosa, pero también represento la organización Copiwini, donde agrupan cuatro pueblos indígenas Formosa: Qom, Pilagá, Huichín y Baclé. Y esta búsqueda de diálogo es una manera de reencontrarnos con los pueblos que son diferentes, pero que tienen la misma posibilidad de crecer como son. Nosotros venimos peleando para que el Estado argentino y los gobiernos de las provincias no es solamente nos reconozca, sino que nos integren, para que tengamos derecho de igual a igual a discutir una política más humana, porque ya no queremos estar sobreviviendo en nuestros territorios, donde están los conflictos, que se van reduciendo. A medida que se reduce el territorio es como se va debilitando nuestra existencia, porque ya no podemos hacer lo que nosotros sabemos, porque el territorio para nosotros es un lugar de donde está nuestra historia, nuestra espiritualidad, nuestra medicina, nuestros alimentos, nuestra forma de vida. Entonces, al sacar el territorio es como nos genera un encerramiento como población, y estamos cada vez más aislados porque se han generado muchísimos derechos. Argentina ha incorporado derechos internacionales para los pueblos indígenas, pero seguimos sufriendo ese aislamiento que no deberíamos tener. Nosotros estamos acampando en Capital Federal hace más de 8 meses, reclamando diálogo al gobierno nacional, y ni siquiera señal que nos da para abrir esa puerta que tanto anhelamos, de tener un diálogo frente a frente a la mandataria del país. Estamos en medio de los tres poderes de la nación, como ejecutivo, legislativo y judicial, y aún así estamos así sufriendo en la intemperie, en una carpa que no garantiza nuestra permanencia ahí, porque cuando llueve se mojan todas las cosas que nos donan la ciudadanía, los medicamentos que hemos recibido se han perdido por la falta de recursos para el traslado de las donaciones de la sociedad. Y eso a veces nos preguntamos qué podemos hacer para que nos reconozcan como ser humano. ¿Qué hay más que hacer? Se ha hecho una difusión muy importante, la muerte de Oscarcito Sánchez. Es un niño Qom que falleció por desnutrición, y hay tantos niños de esta situación que padecen esta triste realidad de no tener que comer, producto de la reducción del territorio, porque anteriormente nuestros mayores podían ir a buscar alimento en el campo, pescar, cazar, recolectar, para satisfacer esa necesidad física que tiene la familia. Al no tener eso, tenemos que estar mendigando en las grandes ciudades. Mendigamos agua, mendigamos salud, mendigar la vida, que para nosotros no debería ser así. Por eso, al tener este recibimiento, para nosotros es un gesto muy importante, humano, y ojalá que no sea un gesto así para la prensa, sino que sea un diálogo intercultural que serviría a ver qué salidas podemos tener este conflicto que tenemos los pueblos indígenas de Argentina, porque es un momento muy importante que estamos teniendo acá en esta ciudad, y ojalá que podamos seguir como avanzando, construyendo algo diferente. ¿Termina este gobierno nacional? ¿Han tenido diálogo con los que a priori serían los que pueden ser presidenciales? Hasta ahora no tenemos ningún acercamiento con ningún candidato a presidente, porque vemos que no estamos en la agenda política de los candidatos. Hay prioridades que se enfoca al tema de las cuestiones económicas, y eso, como el indígena lo ven como un problema para el Estado, porque nosotros tenemos territorio, que está la riqueza del país, como los recursos naturales, como el petróleo, el gas, la minería, la soja,
la ganadería. O sea, montones de recursos que son explotables para la economía. El pueblo indígena lo que quiere es conservar su territorio para que nuestra futura generación tenga más esperanza de un mundo mejor, porque no queremos estar destruyendo la vida de nuestra madre tierra. Es porque ella es la que dependemos, es la que nos alimenta, nos visten, es la que nos da el respiro, nuestra vida. Entonces, si nosotros no hacemos nada en defensa de la madre tierra, le vamos a estar heredando a nuestra generación un mundo sin esperanza. Por eso es importante que los seres humanos empecemos a cuidar nuestro ambiente, plantar árboles, plantar algo natural, que no dejemos manipular los recursos naturales. Porque yo siempre decía de que la naturalidad de cada cosa no puede ser el ser humano manipular, porque una vaca no puede parir un caballo, porque su propia naturaleza es la que le da continuidad a su propia naturaleza. Cada árbol tiene su propia naturaleza, hay que respetar esa naturalidad de cada cosa. Toda especie que habitan son vidas importantes para dar equilibrio a la madre tierra. Entonces, si nosotros no cuidamos nuestro ambiente, creo que le estamos dejando herencia a nuestra futura generación sin esperanza.